Bueno, chicos, bienvenidos a una mega rampa de pizza en Cayo Perico. Hostia, qué raro que es esto, ¿no, Fran? Qué raro que es, tío. ¿Esto es pizza con piña? ¿Podéis creer que no la he probado en mi vida? Me voy a ir apareciendo, sí. Bueno, mira. No, en verdad me hubiera salido más rentable reaparecer, porque de esta manera exploto y pierdo más tiempo. Tampoco tiene que ser tan difícil, tío. Bajar por este lado y ya está. Bueno, mentira. Esta carrera no la ha hecho Fran, la ha hecho Kawai, el hombre que tiró a Dani Rep, si no me equivoco, una hora en una mega rampa. Pues ese mismo. Creo que era ese, ¿eh? No estoy seguro. ¿Cómo va esto, eh? ¿Cómo va esto, chicos? Va como la espuma. Pero mola. Yo creo que carreras en Cayo Perico he jugado literalmente una. La verdad, supongo que la carrera terminará por el mapa. Me refiero por ahí. No lo determine la mega rampa, no sé por qué. Me da la extraña sensación. No voy a explotar, tranquilos. Sube de nivel. Nada, gente, ¿dónde tengo que ir? Hostia, qué vuelta más tonta acabo de dar, ¿no? Poco se habla, la verdad. Vale, reaparecemos. Madre mía. Ha reaparecido súper rápido, tío. Oh. Este coche es del DLC de Cayo Perico, ¿eh? Voy primero. The first position cozy. Qué bien bajas, cozy. Quiero ser como tú. Lo sé, brother. Lo sé. Es que bajo con otro flow, hermano. Mira, 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 mira. ¿Lo ves? Y tengo la suerte de no explotar. ¡Para arriba! Porque para abajo es difícil. Aunque es posible. A mí hay una cosa que me sorprende. ¿Cómo pueden caber 36 puntos de control? Bueno, en verdad es que no son 36. 18 tampoco. Son 9. Claro, 9 puntos aquí, sí. Digo, hostia, si ha puesto 36 puntos aquí, en este tramo de recta, no sé. A mí me explota el cerebro. ¿Cómo se pronuncia cerebro, tío? Cerebro, cerebro, cerebro. Cele, no, es que es cere. Cerebro. Me explota el cerebro. Eso sí. Me cuesta pronunciarlo, pero es así. Esta mega rampa va a durar 2 minutos. Este ritmo. ¿Cuánto le saco al segundo? 44 segundos. Me gusta. Mira, los está aquí al lado. Le llevo un punto más. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Os voy a reaparecer. ¿Y sabes lo que te digo? Que lo voy a hacer épico. Porque me gusta la epicidad, brother. Y así puedo hacer la miniatura, mira. El salto será una mierda, pero no hago tampoco la miniatura porque el turbo no va. Chicos, por favor, apártense. Cuidado, que llego yo. Pero ahora sí que la voy a hacer. Está buenísima. Mira, 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 mira. Directo al punto, brother. Mira, Cosi, no sabes ni cómo, cállate. Cállate que lo he hecho perfecto. Y nos vamos para arriba. Cositas. Poca gente sabe. Ahí lo tenéis. Sí, hacemos así. Voy a reaparecer para tener el coche lo más nuevo e impecable posible. Mira, ahí está el segundo, tío.
A ver, este coche es recomendable evitar coger las mierdas rojas esas. Pues sí, acelera a tope. Voy. Es que no estaba acelerando a tope, me ha pillado. Pero que me da igual acelerar a tope, bro. Es que mira, intento acelerar a tope y el juego dice, ¿dónde va a estar rápido? Que tú vas primero y no te has caído. Frena, frena. Y me frena, tío. Le caigo bien y ya está. ¿Qué se le va a hacer, no? Pues eso digo yo. Con el turbo del avión, no sé si me escucharéis. La verdad. Tengo mis extrañas. Bueno, ya. Tengo mis extrañas dudas. Dudas no se dice. Se me ha olvidado. No pasa nada. Hostia. ¿Veis cómo que pega lagazos? Pero no, no. Es el camión bajando. Si no me caigo con el camión, ya yo. A ver, la cuestión es que he llegado. Pero el punto de mierda estaba a tomar por culo. Buena, brother. No, que no pasa, es que no. Por allí, por ahí, por ahí. Tenito desordenado. Pues si no frenes, no. Si quieres, acelero. No me lo paso nunca. Ya se me está truncando, tío. Pues me parece a mí que el segundo me pilla. Me da la sensación. La sensación. Pero es normal. ¿Qué? Hostia, que lo he bloqueado. Qué tonto que soy, bro. Digo, hostia, que no va el camión. ¿Veis? Le echa las patas. Y echándole las patas, parece que no vuelca. Acabo de descubrir algo, chicos. Mira, mira, cómo las he quitado, ¿eh? Cómo se nota. No me lo puedo. Ay, qué ansiedad me está dando esta mega rampa de mierda. Ay, qué ansiedad me está dando, chicos. Soy ansiedad, me está... ¿Te enfadaría si llega el segundo y se lo pasa a la primera? No me enfadaría. Me tiraría por la ventana, que no lo veo. Bro. 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 Joder. Joder, Brianator. ¿Para qué pones esto? Un crack Brianator, ¿eh? No, 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 gente. Cositas, que más gente sabe. Ahí lo tenéis. Máquina, tío. Es un máquina, tío. Quisiera yo tener la suerte que él tiene de ser tan exitoso. Pero bueno, se lo merece, ¿no? Las cosas no vienen así por casi. Bueno, a veces sí, ¿no? Tu sábana desordenada. Nani, nani, no, que me lo he pasado. Venga, acuéstate. Era una cosa. Nada, que se lo pasa a la primera. ¿Lo veis? Pues ya no lo veis. Sigamos con la carrera. ¿Cómo yo pierdo la carrera? Pues no lo sé. La he perdido, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Otro día será. Será, será, será. ¿Quién va? Maxter. No sé quién coño eres. Pero, bro, por favor, como me gane este pulso de la gris, bueno, me voy a volver como Dani Repte. Me toca este pulso. Respira este pulso. Uy, este, uy, este que... Ha hecho el truquele, chicos. Lo he notado, ha hecho el truquele del modo individual.
Vale, no sé dónde está, ¿eh? Eso me viene genial. Es que, tío, este avión es súper raro, hermano. Es muy, muy, muy raro. ¡Hasta luego! ¿Veis? Esto ya no me está gustando. Porque yo sabía que esto pasaría. Pero bueno, que si quieres me freno y me voy para abajo. De verdad. Ya me adelanta el señor Master Pene, tío. Y luego viene Mr. Potato por detrás. Joder, tío. Ya me está tocando el alma, tío. Ay, qué pena que no ha frenado, bro. Ay, qué pena que no ha frenado. Porque te iba a potrar el coche. Así que tú verás. Venga, bro, nos vemos. No tienes ni idea. ¡Ay! ¡Gerardo! ¡Gerardo! Y se lo pasa también. Qué casualidad, ¿no? Me lo paso yo, se lo pasa a él. Reaparecemos. También ha reaparecido él. Sabe jugar, sabe jugar. Eso no lo sabes controlar, ¿eh? Pues mira, bro, nos vemos. No te caigas. No te caigas por el amor de Cristo. Todo controlado. Seguimos. Y se ha caído. No fuimos. Me arrampa pizza en Cayo Perico, chicos. Cuidado. No, cuidado. Cuidado, sí que tenías que haber tenido tú. Cuidado, sí que tenías que haber tenido tú. Tenemos todo, sí. Se ha caído. Se ha vuelto a caer. Dios me está dando una oportunidad. Ah, no, es imposible. Dios soy yo. Bueno, cosas. Otra vez, tío. Otra vez la camioneta esta de mierda. Joder, tío. Hola. Soy Krusty el payaso. No, 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 perdón. Es que encima los saltos. Vale, buenísima. Ahora sí. Uy, sí me... ¿Pero cómo he llegado yo? ¡Hermano! Nah, yo estoy flipando, tío. ¿Cómo se le ha pasado? Este tío ha hecho truquele. Este tío ha hecho truquele, chicos. Pues yo también lo voy a hacer. Lo voy a disfrutar, brother. No, no. Él la ha hecho. Yo también. Y aquí tonterías. Pues justas. Bueno, es un vigilante, tampoco. Tampoco tenía mucho sentido, ¿no, chicos? ¿Es ese? ¿Es ese de ahí? ¿Es ese pringado de ahí? Sí. No. No. No, 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 no. ¡Se cae! ¡Buenísima! Me encanta. Me encanta. Yo sabé. Esto no tiene buena pinta, ¿eh? Madre mía, la suerte que acabo de tener. Madre mía, la suerte que acabo de tener. Qué pena que no la haya cogido. Esto es una broma. Pues nada, chicos, la carrera más surrealista de la historia. Me gana. ¿Por qué me gana? No hay más.
Estaba intentando buscar el conflicto, pero no hay conflicto. Así que nos vamos. Auto de volar. Pues nada, nos vamos. Pues nada, tenéis mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y... uy. Adiós.